The Witcher's contact in Velen was to be Hendrik, the Emperor's spy. Hendrik was operating incognito in that war-ravaged land. His mission, to gather intelligence about Ciri. Yet Geralt arrived too late. The Wild Hunt had reached Hendrik first. The Witcher learned nothing from the spy's corpse, but the Wraiths had failed to find his notes. Geralt read them and knew that Ciri had been a guest of the Bloody Baron, a local warlord, and that she'd quarreled with a witch. Pues efectivamente, gente. Así es, eso es lo que sabemos. Estamos buscando a Ciri, la hija del emperador. La cacería salvaje también está tras ella. Y lo único que sabemos es que se juntó con una bruja por esta zona. Muy buenas a todos, enviciados y enviciadas. Bienvenidos un día más a The Witcher 3, Wild Hunt. Y... hostia, qué hostiazo me he dado, tú. Pues nada, vamos a ver este lugar. Anda, mira, si había un puente por allí, es verdad, no me acordaba. Lo vi al final del capítulo anterior y no me había acordado del puente. Bueno, tenemos aquí la misión de encontrar al varón, así que vamos a buscarle. Tenemos aquí un ganso por si nos entra hambre. ¿Podremos entrar a todas estas casas? Sí, ¿no? Vamos a probar, a ver. Hay que registrar cositas y eso. Cerrado. Todos los lados que se pueda entrar, al menos hay que intentarlo. Aquí tienen sus granjas, sus cerditos y todo. ¿Dónde estamos exactamente? ¿En qué parte del mapa? ¿Esto es Belén? No, Belén es todo. Sí, Belén es todo. Bueno, pues estamos donde se refugia el varón. Es lo que tengo claro. El varón sanguinario. Con ese nombre que tiene, me voy a comer un par de hígados de lobo. Porque lo mismo pretende enviolar a Geralt de Rivia. Desaparecida, Anna Stranger, esposa del varón sanguinario. Posible secuestro, gran recompensa para quien la encuentre. ¿Y ahí? No, este no. El otro. Desaparecida Tamara Stranger, la hija del varón sanguinario. Pobrecillo, pues tiene que estar el varón contento, ¿verdad que sí? Aquí no podemos saquear nada. A ver este campesino. Hola, buen hombre. Bueno, vale. A vuestra bola. Venga, pues vamos a ver al varón. No hay misiones ni que coger ni nada, qué extraño. ¡Eh! ¡Hostia! ¿Por qué me han atacado? ¿Ese tío qué le pasa, macho? Van con escudo y todo, ¿sabes? Me van a matar. Mariquita. Mierda, mierda. Me tengo que ir de aquí, ¿eh? Pues no, no me voy a ir de aquí. Joder, qué difícil es, tío. No tendría que haberlo puesto tan difícil. Tendría que haberlo puesto en modo normal. El otro día le enseñó el juego a un amigo, se lo puso en fácil, madre mía, se cargaba a todo el mundo de dos espadazos, vamos, no había enemigo que sobreviviese. Pero no he entendido, ¿por qué me atacan los hombres del varón? Es que por eso me queda un poco bloqueado, porque no me lo esperaba. Vamos a ir por aquí, por la puerta principal. Aunque no entiendo qué diferencia va a haber. ¿Tendremos que esquivar a esos idiotas? Bueno, sí, ahora que me acuerdo, yo no me llevaba muy bien con los hombres del barón. El que masacra a los hombres, ¿ves? Por eso me atacan, vale, vale. ¿Y podré pasar sin que me vean? ¿Podré llegar hasta el barón sin que esa gente me ataque? Al más puro estilo maricona enviolada.
No, voy a tener que pasar por ahí, sí o sí. A ver, este señor. No puedo hablar con él. A lo mejor si vengo por aquí. No, 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 no. Por aquí va a ser que no. ¿Y qué tengo? ¿Que abrirme paso a hostias hacia el varón? ¿O cómo va esto? Tengo que llegar hasta aquí. Pero por el camino van a estar esos dos mamones. Mira, ya me están atacando. Mira, ¿le veis al del escudo ahí abajo? Ya quiere salseo, el amigo. Madre mía, pedazo de bug. Y desde aquí, como una buena maricona. ¡Qué maricones! ¡No! A ver. Te muevas tanto, hombre. Bien, por lo menos le he dado. ¿Qué me ponía ahí? Gerald cazó al hombre de no sé qué ponía. Pero es que desaparece muy rápido. Pone el daño que le causo. ¿Y no se muere o qué? Muérete ya, cabrón. A ver este pringao. Mira, me cago en todo lo que he estudiado, ¿eh? Ya sé cómo lo voy a hacer. Roach, ven aquí. Roach, no te escondas. Vamos, rápido. Rápido, que este de la ballesta no... no perdona. Voy a sacar la espada, ¿eh? Vamos, sardinilla. ¡Oye! ¡Vamos ya! Ven aquí tú. Vamos. A tomar por culo. Los hombres del varón. Coronas y montante de Belén. Tengo un montón de montantes de Belén. Coronas, vale. Me voy a curar. Porque no sé lo que me espera ahora. Y me voy a equipar más comida. Porque eso de llevar ahí rayo no... no es muy inteligente, la verdad. Qué cabrones los hombres del marón, tío. Qué hostias metían. La espada de plata también la tengo que cambiar. Pero no tengo otra. Oh, y mirad lo que he visto antes aquí en el inventario. Que tengo un hacha, tú. Y no me haya dado yo cuenta. Verás las hostias que voy a meter ahora con mi hacha. Además hace más daño el hacha que la espada. Lo que supongo que será más lenta, ¿no? Útiles. Búho real. Zumo de manzana. Aquí. Me estoy quedando sin comida ya. ¿Podemos abrir esta puerta? Vale, ahí con la cabeza. Todo el mundo se acojona ante Geralt de Rivia, ¿eh? Me cago en todo lo que he estudiado. Halt! Who goes there? Baron Home? Not your concern. Need to talk to him. Open the gate. Not a chance. We heard what happened at the crossroads. We'll not let a man like that in here. Won't get in that way. Gotta find another. I don't know. Malditos cobardes. Might find one brave enough to help me. Vale, no sé yo si debemos hacer esta misión todavía porque es principal y quería centrarme un poquito en las secundarias, pero bueno. Dice, tendremos que hablar con los aldeanos. Pues no se les veía con muchas ganas de hablar contigo, Geralt. Explora la aldea para buscar otra entrada, vale. How about that?
Takes a tired old man not to panic and run when I appear. Death itself. Greetings. Greetings to you. Other villagers all scurried off soon as they saw me. You didn't. Oh, I'm too old to scurry. Besides, what could you do to me? Kill me? Go ahead. I've not long to live. Tan me hide wouldn't work. My skin's right brittle. Lived here long? Since I was born. Reckon that'll be more than 70 winters. Must know the area well. Not bad. Listen, I gotta get inside the fortress. Can I do that without going through the front gate? Ye can, but few know the way. If you were to make an humble offering, call it to this humble man, qué listo, maybe I can point you in the right direction. Just looking to make some coin, or is there another reason you're helping me? What you did at the crossroads, that's why they won't let you in, right? The innkeep? My sister's husband. El posadero. Ah, vale. Si le digo no dejaré que me engañes, le mando a la mierda. Won't finagle any coin out of me. If there's another way in, I'll find it. Maybe you will. Maybe you won't. Podemos buscarlo por nuestra cuenta. Vamos a intentarlo, ¿no? A ver, vamos a saquear aquí. Ojo de cuervo. Lo típico que sueles tener en una caja, ¿verdad? Un ojo de cuervo. ¿Quién no tiene un ojo de cuervo en una caja en su casa, por favor? Change your mind. A bit of coin and I'll tell you how to get in. Es que sabes lo que pasa, que creo que le voy a pagar y que me la va a liar, me va a tender una trampa. Fine. Don't really feel like arguing with the guards. Years back when the old lord still ruled Crow's Perch, the blacksmith's boy went missing. Old village looked for him. No luck. Finally found the boy in the river. He drowned. Tragic. But how's that supposed to help me? A few days on, an old woman who served the lord found the boy's cap near the castle well. So, either he lost it there or he fell in the well. Clever man. Village folk built a shrine where they found the lad's body, northwest of here. Wait till you'll find an entrance to a passage nearby. Shrine. Where is it exactly? Track that weaves through the village. Follow it to the bridge. Turn right past that. Then go on, straight as piss, till you get to a crossroads. Turn right again. Then follow that path up a hill. Shrine stands upon it. Right past the bridge, then right again. I'll find it, thanks. Sí, pero lo encontraré porque tengo un mapa, si no iba a estar complicado. Pues vamos a seguir con esta misión entonces. Aunque es principal, yo no quería ponerme a hacer misiones principales ahora, pero bueno. Madre mía, fíjate hasta dónde tenía que venir para encontrarla esta. Vaya tela. Y aquí no puedo acceder aún, ¿no? Estaba cerrada la puerta. Sí, bueno, ahí estaba cerrada. Me puedo acercar más, pero no. No tiene sentido. Come on, Roach. Come on, Roach. Come on, Roach. Sardinilla. La yegua del poder. Qué épico ha sido matar a los soldados a caballo, ¿eh? Pero... ¿no era aquí? Ah, no, aquí a la derecha. Vamos. ¿Y por aquí a la izquierda? No, sería a la derecha, ¿no? Otra vez. Yo juraría que haya dicho dónde el puente roto. Así salimos de dudas. Ah, vale. Let's go. Dale, sardinilla.
es esto? A primera vista no parece nada. Por aquí hay unas poquitas hierbas que recoger, madre mía. La que liaron aquí, tú. Los cabrones del Imperio. Bueno, estos no sé si fueron los del Imperio o lo mismo fue el varón este. Pues por aquí tenemos que buscar. Guarda eso, anda. No, no. Sardinilla, estás todo loca, tía. Esto, vale, está encendido. Lo vamos a dejar encendido, hombre. Pobre cadáver. Y vamos a inspeccionar, a ver. There it is. Seems I'm in for a swim. Pues venga. Que está debajo del agua, ¿no? Efectivamente. Aquí vendría genial una poción de gato. De todas formas, si no recuerdo mal, teníamos una antorcha, ¿no? Sí. Lo que no me acuerdo ahora es cómo sacar la antorcha. No me acuerdo, macho. Ah, vale, aquí, ¿no? No. ¿Aquí? Sí. Menos mal. Hay enemigos. Brujo de agua. ¡Oh, Dios! ¿Qué me hizo? ¡Oh! Bueno, bueno, bueno. No. Coño, ya. Voy a probar a utilizar más esa señal, Por cierto, la música creo que está súper alta, ¿no? Esencia acuática, extracto venenoso y dientes de bruja de agua. Vale. Coger todo. Es más, creo que está todo el juego en sí muy alto. Le baja un pelín el volumen. Explora la cueva y consigue entrar al castillo. Aquí tenemos setas. A ver. Salitre, lingote de acero, página arrancada, extracto de basilisco, alcoesto, licor enano y coronas. Toma ya. No veo mucho que investigar, la verdad. También es que sin la poción de gato va a estar muy complicado. A ver, nosotros hemos venido por allí. Entonces tiene que haber algo en esta maldita sala. ¿Aquí puedo subir? No. Sí, espera. Vale. Se escuchan unos ruidos de ambiente un poco raros, ¿verdad? Estoy acojonado, tú. Clavos y kit de reparación de armaduras. Necesito kit de reparación de armas para mi espada de plata. Setas. Estoy cagadito de miedo. Light, I must be close. Ahí arriba. Oh, bien.
Menos mal, se acabaron mis miedos. Vale, pero aquí va a haber un montón de enemigos, seguro. Me voy a curar. Vale. Ve al viejo pozo, encuentra un pasadizo para entrar en el castillo, pero ya estoy. Ah, vale. Infozima, now those were balls. Attended a few, me and my Annie. Oh, how we danced, how we twirled, ha ha ha! Ooh! 1, 2, 3, 1, 2, 3, hey! Enough. I don't care how you do it, but the deliveries must be weekly. Won't you stay for tea? No. Besides, you've another guest. Aha! A defender of the downtrodden. Greetings. News gets around quick. That it does. When I learned you'd slaughtered my men, I thought to have you captured and hanged. Or at least flogged. But then I thought, one tough cocker if he bested that lot of cutthroats. Man like him could prove useful. Useful? How? That's the spirit. We'll work well together. I can see that already. This way. One thing. You'd do well to behave this time. Remember, I've still to decide what to do with you. Which I shall do after we've spoken. Muy subidito está este varón, ¿no? Make yourself at home. Claro, yo como en casa. He would have put the bloody vodka. Ah, there it is. A snifter. Why not? Ha! A man after my own heart. Hmm. With Foltest dead and Natalis whereabouts unknown. Bloody hell. Who's a loyal Temerian to drink to these days? Himself and his company? Good enough. To the matter at hand. I'm Philip Strenger. Now the Blobtids round here call me the Bloody Baron. Geralt of Rivia. Blobtids call me the Butcher of Blaviken. I know who you are. Truth be told, it's the only reason we're talking. How do you like it here in Velen? I don't. Swamps, bogs, marshes everywhere. Exactly. Someone loses their way around here, he becomes damn hard to find. What are you getting at? Many have lost loved ones here. Some their wives, others their daughters. What's that supposed to mean? That a threat? Aye, not as clever as I suspected you'd be. No, it's no threat. I'll spell it out for you. I know who you're looking for. She showed up some time ago. Exhausted, wounded, and stinking like a soaked hound after a hard hunt. Later, I learned she'd come from the swamp. Said some beasts from the woods attacked her before she could reach the village. ¡Qué bueno! Ciri, esto sí que no lo esperaba. Venga, pues vamos a ver qué pasó con Ciri. Recoger ingredientes. A ver.
Tenemos otro inventario, ¿no? Distinto. Ah, con Ciri solo podemos ver el mapa. Vale. No tenemos inventario ni nada. Pues venga, vamos. Saca la espada por si acaso, Ciri. Porque aquí va a haber salseo. No tiene señales. Ah, vale. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, Ciri. Ven aquí, chucho. You can calm down. Hello there. Are you lost? A little, I guess. Are you? Yes. Though also just a little. Does that mean you know which way to go? Not quite. Not yet. But I'm sure we'll find the way if we set off together. What happened to you? This? It's nothing. How did you wind up here? My father brought me. Told me to follow the trail of treats and eat my fill. He said he would wait. So I started down the trail. Then I saw a butterfly. And I ran to catch it. And I lost my way. You and your father, when did you leave home? This morning. And did the sun warm your face or your back? It warmed my back. So we must go east. Come, I'll walk you home. And explain to your parents that they must not lose their children in the woods. We can't go home because of the Wolf King and his pack. Ah, qué bien, qué divertido. Joder, me he quedado con ganas de preguntarle por qué seguiría el camino de golosinas, pero vamos, está claro, ¿no? Con la cara que tiene, sobran las palabras. No kings among wolves. These have one. And you've seen him? Yes. I mean, no. From behind a tree. He was huge, with giant eyes and great fangs, and he was terribly, disgustably horrific. See what I've got on my back? Wolves fear it. Kings do too. Come, I'll help you up. Pues qué bien puestos los tienes, Ciri. Venga, vamos. Vale, mejor este. Cuidado, cuidado, loco. Malditas bestias. Oh, oh, oh. Venid aquí. Ahora tenéis miedo. Por la espalda, marica. Venga, venga. Cada vez quedan menos. ¿Cómo me quitea, eh? Me estaban ahí toreando. Vamos, nena. You can come out now.
My, you're brave. My father couldn't even do that. No puedo coger comida. Es que puedo coger comida, pero si no la puedo usar, ya me dirás tú qué gracia, ¿no? No, no la puedo usar. ¿Dónde estamos a todo esto? Que aún no lo he mirado. Estamos en Belén, ¿no? Sí. Vale, en este bosque de aquí. Geralt está aquí, ahora mismo. Sí, nos aparece su posición. Vale, vale, bien. Ok. Come on. Look. There's something there. ¿El qué? Ah, vale. Wait here. Don't come any closer. But... Joder. No buts, stay here. I must see something. Bueno, pues han pegado un banquete los lobos, ¿no? Antes de pelear. ¿Cómo lo ves, Ciri? Bloodshot, but still moist. He died recently. Lips parted and bloated. Bit clear through his tongue. Immense pain before death. Ah, his chest is crushed. Ribs probably pierced his lungs. Something picked him up and threw him against the tree. Joder, pobre hombre, ¿no? Madre mía. Something tore his leg off. No, gnawed it off. Ew, that's horrible. Stay there and look away. What's this? Marrow's missing. Interesting. Let's see. His liver's gone. Why are you digging through his belly? Would you mind making certain your laces are tied? Vaya tela, dice, recapitulemos. Madre mía, el pobre hombre murió 7 veces antes de tocar el suelo. Eso es lo que entiendo yo. A ver, ¿y tú qué entiendes, Ciri? The Wolf King's no fantasy, it seems. Except he's a werewolf. What happened to him? He had pues qué bien. I bet. The Wolf King got him. Seguro. When did children get so smart? What will we do when the Wolf King finds us? Good question. I've no silver, but I can make a blade oil. Oil? You mean like we make from rapeseed? No. A far more special oil. Of dog tallow, wolf's bane, fool's parsley, and wolf's liver. The Wolf King will feel terrible, terrible pain. You're smart. How do you know these things? Did your father teach you? Not my father. My uncle. Uncle Vesemir. ¡Tarán! Eso para la gente que no haya jugado a otros The Witcher será... ¡Hala! ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Es Ciri! Sigue a Grezka. Hombre, deberíamos de recoger... ¿no? Acónito. Sebo de perro, pues aquí, de los lobos. Aquí tenemos muérdago, hígado de lobo, hígado de lobo, acónito, sebo de perro, hígado de lobo, circuito menor, bueno, unas cuantas cosas, venga, vámonos. Grezka. Pobre niña, la hemos dejado sola. Es valiente la cría, ¿eh? Venga, vamos. Hide, quickly. Madre mía. ¡Madre mía!
Ah, que no eres atravieso. Vale, vale. Voy a morir, ¿eh? Madre, 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 madre. Cuidado, cuidado. Mierda. Joder. Putos lobos, tío. Ven por culo al rey lobo. It's dead. But a pig here? Must be a human settlement nearby. Algo hay, sí. It's dead. Vale. But a pig here? ¿Seguimos o qué? Must be a human settlement nearby. Madre mía, no me quiero ni imaginar cuando lleguemos al boss. Sometimes they send their children, sometimes they go themselves. Do they return? No. Why would they? They've plenty to eat where the path ends. Que me fostio tú. Y aquí precisamente la salud no me sobra. Tengo regeneración de vida, pero en combate es muy baja. Tú primero, dice la Ciri, qué valiente, ¿no? It's a bit dark. Right? Are you? No. Then I'm not either. Qué valiente. Joder. What? The Wolf King. Now do you believe me? I do. Hide. Mira a la niña. ¡Hostia! ¡Loco! ¿No le puedo fijar? ¡Te reviento! ¡Mamona! Coño ya. Why, you really give him a drubbing. Never seen anything like it. Girl, you can come out now. Come on. You're lucky we came this way. Found someone far less fortunate in the forest. Oh, Yaren. Must be. We was returning from Midcops when the brute attacked. I managed to flee, but Yaren, the little one. No details. You have bandages at home. Some spirit? He laid a claw or two on me, unfortunately. I've not missed, but my lord, he's a powerful man. He's sure to help you. Might even reward you for cutting the werewolf down. Very well. Lead us to your lord. Vamos para allá. Ah, ya van solos, vale. Va a ser cinemática. Había hambre, yo creo, ¿eh? Están flipando estos. Just who do you think you brought me, man? That's not my daughter. And the little one? Neither, damn it. I think I'd know my own child. Well, it might not be yours, the older one, but you've got to admit the likeness. That's downright striking.
So, any chance for that reward? You'll not see one fucking copper. Get out before I set more hounds on you. So, stew any good? Very. Thank you. I'd not eaten in... Clear to see. I'm pleased you like it. Had them prepare a bath for you once you've eaten. And you could do with some sleep. Gretka in the nook behind the hearth. You in the guest room opposite the kitchen. Thank you. I... Shh. Eat now. We'll speak once you've rested. So I ordered my men to watch her, and left her to rest. And? Ah, a topic for another time. ¿En serio, tío? The little girl who showed up here with Ciri, what happened to her? Gretka. She's safe and sound, helps out in the kitchen. Ciri told me of the girl's parents, what they decided. So I decided not to send the lass home. She's fed here. A roof over a warm corner she calls her own. She wants for nothing. What happened to Ciri? I've told you already. A topic for another time. Joder, qué tío. Hombre, la verdad es que lo de la niña es una historia muy triste, ¿no? Será la típica historia de familia de campesinos que no podría mantener a su hija y la abandonaron ahí... con los lobos, también que hijo de la gran puta el padre, chico. ¿Qué hacemos? Ya veo lo que pretendes, el dinero es importante... El dinero no, dímelo, ¿es importante o habla? Habla de una puta vez, coño. No, a topic for now. Talk. That sharpness. Watch your tone, Witcher. Remember you owe me. Butchered some of my better men. We wish to come to an agreement, do we not? Ay, madre mía, a ver, soy todo oídos, tío. I need to find her. Understand? I need every last bit of information available. I understand. But you see, it so happens my wife and daughter are missing as well. I propose an exchange. Find my loved ones, and I shall tell you about the girl you seek. All I know. Thing is, can I trust you? What guarantees do I have? None whatsoever. Only my word. ¿Será hijo de puta el gordo? What if I refuse? Because I just don't want to. Would you tell me to sod off? Go ahead, but then I'll tell you the same. And what'll that make us? Two helpless, empty-handed sods. Think of it as searching for your own daughter. Ought to go quickly, then. When do you see them last? They vanished after the new moon, as if whisked away by shadows. What do you mean, vanished? Precisely that. I awoke one morn to find them gone. Can't start searching till I know what they look like. Tamara, my daughter, turned 19 in the spring. Slender lass, about yay tall, comes up to my shoulders. Beautiful eyes, green like her mother's. My wife, Anna, has 20 winters behind her, though she'd never admit it. Dark hair, thick as tar, keeps it tied up in a bun. You try to search for them? Sent men out right away. But they're not suited to it. It's one thing to rip up floorboards in search of a peasant's last sack of grain. Finding a living person, they just don't know how. Besides, Velen's naught but swamps and marshy woodland. Plenty of hard to find nooks. If you're looking to hide someone, this is the place. Maybe they were kidnapped. Got any enemies? None worth mentioning. Worthless little pricks and angry peasants is all. None would dare raise a finger against my family.
Any you might have? I've been eating dirt long since. Anything unusual happened before they disappeared? They act differently, do anything strange? Unusual? No. Well, not long ago, peasants came to complain that a beast had ravaged a woman by the well. Devoured another lass before her. Common occurrences in Velen. And my women, Anna, quiet as a mouse as ever, and Tamara, occupied with her things, nothing unusual. This place must be hard to be the only two women here. This place? What do you mean? They wanted for nothing here. Pheasant for dinner, not a problem. Blue ribbons from Toussaint, say the word. Had your men in mind, their company. Sure your wife and daughter weren't being harassed? My men are a horde of horsens, but they know their place. One of them so much as looked at Anna or Tamara crosswise, I'd cut him down like a dog. Bueno, vale, pues ahora que ya le hemos sacado toda la información que se le podía sacar, ya no se le puede sacar nada más, venga. Vamos a decirle que necesitamos todavía más información, ¿sabes? I'll need to know a lot more than that. Can I see their rooms? What for? I need clues. Anything to latch onto. I'll not let a stranger pour through their belongings. Want me to find them or not? I do. Then let me work. Fine. But I shall go with you. The doors are locked. Sí, vamos, que no te fías de mí para nada. Bueno, pues me vas a esperar un momento, tío. Varón, ¿dónde vas? Vale. ¿Se espera o no se espera? Sí, ahí se ha quedado quieto en el minimapa. Ok. Pues digo, me vas a dejar un momento porque hoy vamos a dejar el capítulo aquí ya, gente, que ya llevamos 50 minutos y luego si no el capítulo se sube, pues eso, de noche. Y me gusta subir The Witcher por la mañana. Estoy subiendo últimamente 3 vídeos todos los días y, hombre, pues estoy intentando dosificarlos, ¿no? Que antes siempre subía los 3 a la vez por la noche, ahora prefiero poner el Witcher por la mañana y por las noches, pues, el resto de series. Que nada, muy interesante todo, ¿no? O sea, ahora... Para seguir tras la pista de Ciri vamos a tener que ayudar aquí al Barón, que no me cae especialmente bien, pero bueno, tampoco nos deja más remedio. Voy a ponerme a saquear mientras os doy la plasta un par de minutos. Ah, ¿no puedo saquear nada? Pues no, no voy a saquear nada. Tampoco voy a dar la plasta entonces. Y para el próximo capítulo, pues no sé qué hacer, la verdad. No sé si continuar con la historia principal y con la búsqueda de Ciri. Está muy interesante, pero no quiero dejarme zonas sin hacer. O sea, yo el juego no sé si lo completaré al 100%, pero ya os dije que lo quiero dejar bien completito, hacer muchas secundarias. Básicamente por el tema del nivel, ¿no? Porque estamos jugando en difícil y nos hace falta mucha experiencia. Y nada, gente, me despido ya hoy de vosotros, que me estoy quedando empanado mirando aquí todo esto en ultra y el mod gráfico y la leche. No he visto vuestras opiniones acerca del mod gráfico, en plan, no sé si es que me habéis ignorado o si es que directamente no habéis notado nada, no lo sé, pero bueno, lo dejo caer ahí un poco la indirecta, ¿vale? Venga, chicos, un saludo y hasta la próxima.